El Instituto Nacional de Acceso a la Información ordena a la Policía Federal a publicar la lista de drogas y precursores químicos decomisados en los puertos mexicanos entre 2014 y 2016. El informe debe incluir cantidades de la droga asegurada y lugares de origen y destino. Gestiona el CENTE el pago de salarios pendientes a maestros de base, los llamados maestros idóneos, que de poco les ha servido, pero también hay varios profesores interinos en la lista, les deben 7 millones de pesos. Niños de escuelas primarias piden mayor seguridad. Alumnos destacados que participaron en el Parlamento Infantil organizado por el Congreso del Estado expresaron su sentir sobre la problemática de la violencia y plantearon propuestas. Productores agrícolas amenazan con tomar todas las casetas de peaje del Estado el 3 de mayo si la Secretaría de Agricultura no cumple con el pago total de los apoyos a la comercialización. Les deben 198 millones. México se adhiere a reglas internacionales de comercio con la resolución del atún. Con ello se podrá sancionar a las importaciones procedentes de Estados Unidos por las restricciones que ha impuesto el producto mexicano en ese país. Uber hace un llamado al gobierno del estado a garantizar la seguridad de sus conductores asociados luego del enfrentamiento a golpes ocurrido este martes en Mazatlán. Por inseguridad, sobrepoblación y malos tratos a internos, los centros penitenciarios de Sinaloa están reprobados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto y más lo puedes ver aquí en www.luznoticias.mx.